El secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Gerardo Morales Moncada, señaló que se continúan ejerciendo las acciones de reparación del daño en el municipio de Abasolo tras las inundaciones por las fuertes lluvias, señalando que se han implementado programas de empleo temporal y ya se están comenzando con labores de limpieza en viviendas que resultaron afectadas. Morales Moncada dijo que aunque se sigue poniendo atención en los trabajos, reconoció que sigue habiendo resistencia por parte de los habitantes a irse a los albergues, pues el temor de perder lo poco que les queda aún está latente. Y la verdad que lo que se le ha pedido a la ciudadanía que se vayan a los albergues por una cuestión de seguridad en el tema de salud. Es una zona ya que no cumple con las medidas sanitarias para poder estar dando alimentos en la zona y por eso les pide que se vayan a donde sí podemos de manera segura poder brindarle los alimentos y los cuidados que requiere la gente, desde la higiene personal. Cada día es menor, ya el tema de seguridad ya está muy, muy bien establecido y cada vez se ve menos población ya en la zona. También es muy importante mencionarlo, que la gran mayoría de los pobladores de esa región pues se van a refugiar con familiares. Y eso pues ayuda y amaina o disminuye nuestra gente los albergues, que también es muy importante que estén resguardados y están con sus familias, pues bueno, es parte del proceso. Dijo que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario es la que deberá de encargarse de estimar los costos por las afectaciones que las cabezas de ganado llegaran a tener, pues era una de las preocupaciones de los damnificados desde un principio. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural está trabajando en el tema, tanto las afectaciones agrícolas como en el tema de ganado. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario también ha estado apoyando el trasladar ese ganado que quedaba en las zonas afectadas hacia zonas más seguras. Entonces ya la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario en el tema específico ya está trabajando de manera muy puntual y de verdad hay que reconocer el gran trabajo que están realizando en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria, que son el personal que está apoyando al traslado de este ganado que estaba ahí y que estaba en un riesgo latente por la llegada de agua, pero hoy ya están resguardados. En cuanto a las afectaciones en los municipios de Pénjamo y Uriangato, aunque dijo que ya están en coordinación con Protección Civil, el secretario no supo estimar los datos en daños y afectaciones desde las inundaciones del viernes 17 de septiembre. No es Pénjamo y es Uriangato, ya está en el tema de Uriangato. Ya tenemos el dictamen de Protección Civil y ya nuestro equipo de evaluación de vivienda y de enseres está trabajando el día de hoy en el municipio y en de Pénjamo. Estamos en espera del dictamen de Protección Civil y del gobierno municipal. ¿No tienen todavía reportes? Ellos están trabajando, quisiera imaginarme, por lo complicado que ha de ser en este momento todavía dictaminar, pero ya están trabajando y nosotros ya nos mandan una alerta y estaremos al pendiente en cuanto Protección Civil nos diga para poder hacer nuestro trabajo. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.